pues volver a los actos masivos que no habíamos tenido en los últimos tiempos, estos dos últimos años. Yo creo que es el primer acto masivo que hacemos en Alcañiz desde que comenzó la crisis sanitaria, así que ha sido un reencuentro, aunque sea con un poco de frío, pero un reencuentro. En segundo lugar, pues conmemorar lo que no pudimos conmemorar en 2020, que era ese 50 aniversario, y mostrar pues esa imagen de unidad de todos los pueblos de la ruta bajo un mismo símbolo que es el mundo del tambor, ¿no? Un pregón que está teniendo lugar en este marco incomparable, como es la Plaza de España de la Ciudad de la Concordia. Para mí es un acto muy emotivo y muy ilusionante, ¿no? Es la primera vez que como presidente puedo estar en unas jornadas de convivencia. Llevaba muchos años como vocal, como tamborilero, pero nunca como presidente. Y luego sobre todo porque ha sido una vuelta, ha sido un reencuentro, ha sido una vuelta a la normalidad, ¿no? Lo normal es que nosotros hagamos estas jornadas, que se abarroten de la gente. La verdad es que había bastante gente, lo que pasa es que por la climatología la gente está un poquito más lada y más juntos, pero había muchísima gente, y esto es un acto social muy importante para el Bajo Aragón. Como decía el conductor de esta gala, fue noviembre de 2018, era yo consejera de Cultura y Educación, que tuve el privilegio, el honor, tengo que decir, de dar esa gran noticia que desde las Islas Mauricio nos reconocían precisamente ese patrimonio, ese reconocimiento, el mejor reconocimiento al patrimonio inmaterial, que era ser reconocido nuestros tambores como patrimonio de la UNESCO. Pues sí, la verdad que es emocionante porque al final es un reconocimiento a la labor que hace la asociación desde hace casi más de 24 años, y ya la labor que realizamos ha sido reconocida por el consistorio y por el pueblo. Sí, la Escuela del Tambor, la asociación se creó para formar la escuela, la creamos y cada día tiene más aceptación, y la verdad es que mucha gente y mucho público acude a practicar y aprender y perfeccionar el toque del tambor. ¿Para qué sabes que esta tierra la redobla? Con un mismo toque y un mismo sentimiento. El Premio Redoble 2022 es para Ignacio Escolá. Para mí es un honor que de verdad os agradezco, porque soy de verdad muy consciente de lo importante que es para todos los vecinos de Alcañiz y de la comarca del Bajo Aragón vuestra Semana Santa. Pues muy contento, la verdad, muy orgulloso, porque soy consciente de lo importante que es para toda la comarca del Bajo Aragón esta Semana Santa, que es la primera después de mucho tiempo que se puede celebrar de verdad y ya por fin saliendo de la pandemia. Y muy orgulloso de que hayan pensado en mí en la Junta del Tambor y el Bombo, de la Ruta del Tambor y el Bombo, para hacer este redoble del año. Yo desde luego me comprometo a, en la medida de mis posibilidades, desde el diario.es, ayudar a dar a conocer esta comarca y esta tradición. Es momento de escuchar a Segundo Bordona, vamos a seguir. Adelante. Porque muchos han sido los reconocimientos que me han sido otorgados gracias a los tambores y los bombos. Pero ser vuestro pregonero supone un orgullo y también una emoción que espero no me juegue una mala pasada a lo largo de esta intervención. Bueno, yo en principio la verdad que se me cruzó la emoción con la guerra, ¿no? Porque estaba, pues como la mayoría de la gente, preocupado por el momento que se está viviendo del conflicto. Realmente lo que intenté el primer día es hilar un poco un pregón de lo que es la convivencia, un poco en contra de esa guerra que nadie nos esperamos y que está complicando la vida en el mundo. He tratado a la vez de hacer una cosa íntima, porque yo, pues en cualquiera de los pueblos del reto me siento como en casa. Y la verdad es que es lo que intento transmitir, pues que la convivencia de los pueblos es sana, es salud, y la verdad es que lo llevamos muy bien desde hace muchos años y espero que se siga manteniendo.